Hola, buenas noches a todos. Les damos una especial bienvenida a todos los participantes que se conectan hoy desde Zoom, desde Facebook. Hoy vamos a estar desarrollando un tema muy especial eh, que se titula Dos modos de ser y de proceder. Este es un estudio exegético del Salmo 1 y para eso nos va a estar acompañando nuestra docente del campus bíblico, Elizabeth Rodríguez. Ella es licenciada en Teología del Seminario Reformado de Colombia. Es profesional en Ciencias Bíblicas de la Universidad Minuto de Dios, licenciada en Educación con énfasis en Educación Religiosa también de la Universidad Minuto de Dios, y es máster en Teología de la Biblia de la Universidad San Buenaventura. Adicionalmente, es candidata a doctorado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchas gracias, profesora Elizabeth, por acompañarnos hoy. Como siempre, muy alegres de tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Angie. Buenas noches para todos, para todas. Un saludo fraterno. Eh, entiendo entonces que comienzo ya, ¿verdad, Angie? O sea, ya es, el, es mi tiempo de iniciar. Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, listo, favor. sí. Ok, bueno, muchas gracias. Eh, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Como decía alguien en la oración, quien estaba dirigiendo la oración, un espacio bonito. Y quien nos convoca es la palabra de Dios, en este caso, eh, el Salmo 1. Eh, no quisiera empezar sin antes dar la bienvenida a nuestros hermanos, buenos de todas partes del mundo, pero también a, seguramente hay personas eh, que están aquí de Ecuador, de nuestro país hermano de Ecuador. Estamos unidos en oración por la situación que está enfrentando en este momento el país, así que eh, unidos en oración. Bien, eh, entonces. Eh, me voy, a, me voy a permitir compartir la pantalla para que vayamos mirando el salmo y vayamos pasando por él. Este es un salmo que todos, seguramente, hemos leído muchas veces y probablemente hemos estudiado y probablemente hemos predicado acerca de él. Hoy también hemos enseñado acerca de este salmo. Es muy conocido por toda la cristiandad. Eh, hoy quiero que entremos y miremos algunos elementos de este salmo eh, a partir de la exégesis bíblica. Y voy a ir mencionándoles eh, qué métodos exegéticos eh, utilicé para el estudio de este salmo. Yo creo que lo primero que habría que decir es que la literatura mm, sapiencial, en la literatura sapiencial, bueno, ustedes saben y seguramente más adelante les van, a, les, van a, les van a comentar, pues les van a comunicar que las sociedades bíblicas están a puertas de ofrecer o ofertar un diplomado en literatura poética y sapiencial. Entonces eh, he escogido el Salmo 1 porque el Salmo 1 es el representante de estos dos tipos de literatura. Si nosotros recordamos pues eh, dentro de la literatura, dentro de los escritos poéticos, nosotros tenemos los salmos, está el cantar de los cantares y está también el libro de las lamentaciones. Está dentro de esta clasificación de los escritos poéticos. Eh, sin embargo, aunque estos son los libros representantes de este tipo de literatura poética, lírica, no obstante, también tenemos salmos, tenemos cantos, tenemos himnos. En otras partes de la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, en, el, en los libros de los reyes, en los libros de las crónicas, eh, tenemos poesía. Eh, en el Nuevo Testamento, pues no podemos tampoco de, descartarlo. También tenemos en el Nuevo Testamento himnos, eh, cristológicos, eh, cantos. Eh, y digamos que a lo largo de toda, de, de toda la Sagrada Escritura, o de pasta a pasta, tenemos lírica. Tenemos poesía, inclusive en los libros proféticos. En los libros proféticos también tenemos poesía. Eh, bien. Y por otro lado, tenemos otros libros que son representantes de los escritos sapienciales. Y dentro de ellos, pues, tenemos el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de la Eclesiastés. Y en las traducciones católicas, adicionalmente, tenemos otros dos libros que son el Eclesiástico y la Sabiduría. Eh, es importante mencionarlos, puesto que. Eh, el libro de Eclesiástico y la Sabiduría pues son parte de la tradición sapiencial de Israel no entonces también se incluyen dentro de eh, este grupo eh, decía en las traducciones eh, protestantes eh, no tenemos incluidos los eh, el Eclesiástico y la Sabiduría pero en las tradiciones o en las traducciones católicas sí tenemos incluidos estos dos libros y que son muy 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 importantes para eh, algunas lecturas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro, le, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, hace mucha citación a la, al libro de la sabiduría y también al libro de Proverbios. Es, eh, es interesante. Eh, pero bueno, entonces estos son eh, los libros representantes eh, de, esta, de esta literatura poética y sapiencial. Como decía, también tenemos poesía lírica, cantos, himnos y también reflexiones sapienciales no solamente en estos libros que representan esta literatura, sino también en otras partes de la Sagrada Escritura. Bien, eh, vamos a mirar acá. Solamente estoy haciendo una introducción, una introducción realmente muy pequeñita con respecto a, a, a esta literatura, porque para luego centrarnos en el en el Salmo 1. Bien, la literatura poética, como les decía, la tercera parte del Antiguo Testamento está escrita en poesía. Les decía, tenemos escritos proféticos y en los sapienciales, también hay poesía si nosotros estudiamos el libro de job y seguramente lo hemos hecho allí también encontramos poesía en los relatos y los libros históricos se encuentran himnos cantos todo tipo de expresión poética ¿no? eh, la poesía pues es un género literario es, es importante mencionar que eh, dentro de la exégesis bíblica se habla de géneros literarios porque es importante conocer un género literario pues porque el género literario responde a una situación porque el género literario tiene unas características y dentro de esas características de los géneros literarios, no solamente poesía, sino otros géneros literarios, eh, se encuentra la teología, ¿por qué no decir? Ahí se identifica la teología, se identifica la respuesta que el autor bíblico y que Dios a través del autor bíblico da a las comunidades en sus diferentes situaciones, eh, conflictos, eh, probablemente mmm, la fe, cuando la fe mmm, empieza a languidecer. Probablemente en esos momentos de angustia, en esos momentos de alegría también, ¿por qué no decirlo? En esas grandes preguntas teológicas que se hacen en las comunidades, en las relaciones interpersonales en las comunidades, en el andar eh, de las comunidades, pues hay, hay todo tipo de situaciones. Y cuando nosotros conocemos el género literario, eso ya es exégesis bíblica, conocer el género literario de un escrito, y conocer sus características eso nos ayuda muchísimo muchísimo a identificar el mensaje de Dios el mensaje teológico para responder a estas comunidades en sus diferentes situaciones bien eh, por otro lado la literatura sapiencial es otro género literario que también tiene sus particularidades y en este caso es invita a reflexionar sobre la vida invita a reflexionar sobre las relaciones con Dios, las relaciones con el otro, las relaciones con el entorno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de adquirir sabiduría para vivir la vida en el temor del Señor. La literatura sapiencial eh, invita, ese es otro género literario, que a su vez tiene muchos géneros literarios y que responde también a situaciones específicas, aunque cuando nosotros hablamos de la literatura sapiencial, por ejemplo si estamos hablando de los proverbios los proverbios es, es muy difícil poder identificar el contexto cuando se gener, en el que se generaron ¿no? o en el que se dieron o en el que salieron a la luz los proverbios no es, es un, poco, un poco más difícil respecto a los salmos o a, a la literatura poética es un poco más fácil identificar los salmos cuando, cuando se fueron componiendo porque se compusieron a lo largo de toda la vida y la experiencia y la historia de israel entonces eh, pero sí podemos decir algo y es que, por ejemplo, la literatura sapiencial llegó a su culmen eh, en el exilio y probablemente después del exilio. Digamos, es cuando más eh, se hace eh, reflexión porque recordemos que en el exilio, Judá, el reino de Judá, el reino del sur, va a Babilonia y estando en Babilonia tiene mucha crisis de fe. Y muchas crisis también, no solamente de fe, sino de identidad. Han perdido su tierra, han perdido el templo, la monarquía ya no está. Hay mucha crisis. Y justamente, tanto los sacerdotes levitas, pero también los sabios, se reúnen para devolver la fe a Israel. Y entonces, eh, la literatura sapiencial llega a su máxima expresión. Uno de los grandes libros que antes se pensaba que era el más antiguo de la Biblia, pero hoy la exégesis bíblica. Eh, muestra digamos por la evidencia interna el estilo el hebreo eh, mm, la composición del escrito la teología del escrito muestra que el libro de Job es un, es un libro probablemente del exilio finales del exilio o posexilio porque hay una reflexión eh, de esas grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos en todos los tiempos y es por qué el justo sufre porque y responde a una situación en Babilonia. ¿no? Es uno de los libros que, que trata de responder a esa teología de la retribución tan marcada en el judaísmo y es si haces bien, te va bien, si haces mal, te va mal. Pero el libro de Job es tan, no sé cómo describirlo, es tan, eh, tan, confron, es tan confrontador, inclusive... Frente a esta teología de la retribución. O sea, es un libro, y precisamente por esa teología es que la exégesis bíblica lo ubica en esta época. Entonces, eh, vamos a, a seguir mirando algunas de las características de esta literatura sapiencial y poética también, ¿no? Eh, eh, comparten algunas de estas características. Entonces, tenemos que, por ejemplo, los poemas o la literatura poética pues está escrita en versos o esticos que también se llaman así eh, eh, hay paralelismos dentro de esos paralelismos pues tenemos paralelismos sinonímicos paralelismos antitéticos hay todo tipo de paralelismos que esto pues se profundizará en el diplomado que va a, a ofrecer las sociedades bíblicas bien hay estructuras particulares ya miramos un poquito en el salmo 1 hay metáforas símiles hay comparaciones eh, se echa mano de muchas figuras del lenguaje no hay efectos sonoros que lamentablemente los efectos sonoros nos, no los podemos eh, ver y perdemos esa eso eso de los efectos sonoros de la poesía por ejemplo en las traducciones porque en las traducciones eh, no, no se puede observar esa métrica y ese ritmo esa sonoridad que tiene la poesía no pero en el original sí eh, tenemos como decía muchas figuras del lenguaje cada una de estas y más características de esta literatura poética y sapiencial, pues las vamos a profundizar en el diplomado, pero solamente por mencionar algunas y para ir entrando como en en como diríamos, para, para ir entrando en el tema. Bien, eh, por otro lado, entonces quiero, eh, he escogido como les decía, un salmo pero un salmo sapiencial porque este salmo Reúne la, los, las, dos, las dos literaturas de las que acabamos de hablar. Es una poesía, es un canto, porque los salmos son oraciones cantadas, acompañadas de instrumentos, pero a la vez es un salmo en el que no encontramos liturgia. Bueno, digamos, eh, literalmente cuando lo leemos, no encontramos un orante que canta, no encontramos un orante que está orando, que invita a la comunidad a orar o a cantar, no hay un ambiente litúrgico en el salmo. Sin embargo, es una oración cantada, pero es una oración cantada que invita a la reflexión, por eso es sapiencial. Entonces, tenemos eh, en este salmo las, los dos tipos de, de, de géneros, el poético y el sapiencial. ¿Mm? Entonces, algunas de las características de los salmos sapienciales son, pues, el tono reflexivo, el tono de, 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 de discernir, de reflexionar, de pensar. Pero también tenemos lo didáctico y es muy importante. Hay un marcado tono didáctico porque los salmos sapienciales y la literatura sapiencial invita o enseña, enseña para la vida a, a sus discípulos, ¿no? Los rabinos enseñaban a los discípulos y utilizaban todo tipo de figuras para que los discípulos reflexionaran y sacaran conclusiones, para que hicieran proceso de pensamiento. ¿no? hicieran proceso de pensamiento y llegaran a sus propias conclusiones. Entonces, eh, eh, los salmos sapienciales y la literatura sapiencial pues tiene un tono didáctico bastante fuerte. Eh, también los salmos sapienciales meditan, generalmente meditan en el aspecto ético y religioso. ¿no? Esto lo vamos a ver un poco también en el salmo que hemos escogido. Eh, los salmos sapienciales invitan a meditar sobre la historia, sobre la experiencia sobre las decisiones que se toman en la vida y que se han tomado en la vida y cuáles han sido los resultados y las consecuencias. No solamente del individuo particular, sino también del colectivo. En el caso del pueblo de Israel, del colectivo del pueblo, pero en el caso de las comunidades cristianas hoy, también del colectivo de la comunidad, ¿no? Sobre la historia y el actuar de Dios en la historia. ¿Cómo comprender cuando llegan las crisis el actuar de Dios en la historia? ¿Cómo comprender cuando tomamos decisiones equivocadas? los resultados o las o las um, eh, o las consecuencias que tenemos que afrontar y que muchas veces nos causan crisis entonces se medita sobre la historia también en los salmos sapienciales encontramos conceptos teológicos y dentro de los grandes conceptos teológicos está la sabiduría que la sabiduría se vuelve teológica porque la sabiduría en la sagrada escritura no es esa sabiduría que el mundo o la connotación mejor que el mundo tiene de sabiduría, ¿no? Sabiduría que es para el mundo. Para el mundo la sabiduría es, ¿quién es sabio? Es aquel que ha estudiado mucho, es aquel que tiene títulos, que no decimos que es malo, obviamente no, es aquel que, que tiene muchas, eh, muchos estudios encima, digamos, pero que para la Biblia, aunque sin desconocer eso, no obstante no es lo importante. La sabiduría se vuelve teológica porque reflexiona sobre el comportamiento, del ser humano en relación con Dios, el comportamiento del ser humano en relación con el otro, el comportamiento del ser humano en relación con el entorno, porque no podemos dejar de lado el entorno que mm, es la naturaleza en la que hemos sido creados. Eh, eh, solamente por mencionar, recordemos que Génesis 1, por ejemplo, el relato de creación, el primer relato de creación, es un relato absolutamente sapiencial. El relato 2 de Génesis también, y el relato 3 de Génesis también es muy sapiencial. Pero el relato 1 de Génesis eh, nos indica en los versículos, después de que Dios ha creado todo, eh, en los versículos 26 al 28, crea al ser humano, varón y hembra. Y esa creación que ha hecho el ser humano, varón y hembra, con la imagen y semejanza de Dios para que sepa ser para que sepa llevar a plenitud la, 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 la creación que le ha sido entregada. Cuando el ser humano comprende que la creación ha sido una donación y un regalo de Dios, ha sido gratuidad de Dios, el ser humano responde en gratuidad. Su relación con Dios no es una relación de utilitarismo, pero su relación con la naturaleza tampoco. No se utiliza la naturaleza para beneficio propio, sino para llevarle a la plenitud. Es muy sapiencial. Estos textos son muy sapienciales. Entonces, meditan sobre la historia, sobre el quehacer del ser humano en la historia. Obviamente, también hay exhortación, porque si medita sobre la historia y cómo ha sido el comportamiento, pues interpela, interpela y exhorta para cambiar, para tomar otra opción de vida. Eh, generalmente, los tópicos y los motivos que encontramos en la, en la literatura sapiencial y en la literatura poética también se habla del justo y del malvado. Es un binomio, ¿no? Una pareja que siempre encontramos, sobre todo en la literatura sapiencial. Y en nuestro salmo, pues no es la excepción. Eh, también encontramos en estos salmos sapienciales una alabanza de la ley. Y ya vamos a mirar, es preciosísimo. El salmo 1, pues alaba la ley de Dios. El Salmo 19 es otro salmo sapiencial también, que tiene sus particularidades porque también es un himno, o sea, podemos encontrar en los salmos diferentes géneros literarios. No solamente puede ser sapiencial, pero también puede ser un himno. El Salmo 19 eh, combina un poco en las características de himno, pero también de la sapiencia. Y ni se diga el Salmo 119, es un salmo absolutamente precioso, es un acróstico. Es un acróstico que alaba los beneficios de la ley. Y vamos a tener que mencionarlo en un momento, porque aquí en el Salmo 1 hay una evocación al Salmo 119. Entonces, estas son algunas características de los salmos sapienciales, entre los que se encuentra el Salmo 1, el Salmo 37, el Salmo 49, el Salmo 73, el 91 también, el Salmo 112, el 119, el 127, el 128 y el 133, aunque podrían haber más. ¿No? Eh, cuando nosotros estudiamos los géneros literarios de los salmos, los autores, mmm, vamos a encontrar diferencias entre los autores, porque aquí solamente he traído algunos, pero algunos autores eh, podrán, pondrán o ubicarán otros salmos también dentro de los salmos sapienciales, eh, porque también tienen sapiencia. Pero ¿qué, qué, qué muestra, dijéramos, que un salmo es más sapiencial es el tema. El tema, como es, decíamos, por ejemplo, del Salmo 19, el Salmo 19 es un himno también, pero también está catalogado como un salmo sapiencial. Entonces tendríamos que mirar y estudiar qué prevalece, si el himno o prevalece los, la, la reflexión. Y de acuerdo a eso decidimos si es más, si lo ubicamos más dentro de los salmos sapienciales o dentro de los signos, aunque tenga características de reflexión. Entonces, pues eso depende. Por eso, entre los estudiosos, ahí tenemos algún, alguna pequeña diferencia. Bien. Ahora, eh, miremos eh, el contexto vital de los salmos sapienciales. Es decir, cuando hablamos del contexto vital, estamos hablando de cuándo se pudieron haber originado estos salmos sapienciales. Como decía, son piezas litúrgicas. Probablemente comenzaron siendo piezas litúrgicas, pero después tuvieron una influencia sapiencial. Probablemente surgieron en relación con la instrucción comunitaria y litúrgica pero también podemos pensar entonces que los autores o quienes están detrás de estos salmos pueden ser los sacerdotes porque porque hay una liturgia también pero los sabios también no los sabios también puede, pueden estar detrás de esta de, de esta de esta de, de estos salmos sapienciales bien así las cosas entonces entremos con esa pequeña introducción vamos a entrar a nuestro salmo 1 nuestro Salmo 1 me voy a permitir leerlo en esta traducción. Ustedes pueden tener sus diferentes traducciones, eh, seguramente Reina Valera en su mayoría, Reina Valera 60. Eh, otros pueden tener otras traducciones un poco más dinámicas, es decir, con un lenguaje un poco más, uh, eh, más parafraseado, digamos, en un lenguaje actual, sencillo, pero también podemos tener una Biblia de Jerusalén en nuestras manos. Entonces, eh, este Salmo... En esta traducción que estoy utilizando, que es la Biblia de Jerusalén, dice de la siguiente manera. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni la senda de los pecadores se detiene, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. No así los impíos, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Cuando nosotros empezamos a estudiar un salmo, pues lo primero que hicimos fue una pequeña introducción, que eso ya es exégesis bíblica, es tratar de, de conocer un poco este tipo de literatura y cuáles son sus características para poder entender el salmo que vamos a estudiar. Entonces ya empezamos a hacer exégesis. Entonces una vez hecha esa pequeña introducción, aunque tendría que ser más larga, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver en el diplomado. Eh, pero con esta pequeña introducción ya sabemos qué tipo de salmo es este. Decimos, ok, entonces, de acuerdo al estudio que hemos venido realizando, este salmo está dentro de los salmos sapienciales. Otra cuestión que podemos preguntarnos en la exégesis bíblica, y hay un método exegético que se llama crítica literaria. La crítica, la crítica literaria nos invita a preguntarnos por cuál sería el autor del salmo, por quién sería el autor del salmo. En este caso, como decíamos, es probable que haya sido, bueno, un sacerdote levita o un sabio, pero el salmo es anónimo. No podemos identificar a ciencia cierta quién pudo haber sido el autor de este salmo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que podríamos, lo, lo que podríamos decir con respecto al autor. Eh, también podríamos decir otra cosa y es que este salmo no tiene título. Muchos de los salmos que nosotros tenemos en nuestras Biblias tienen un título y a veces esos títulos nos ayudan muchísimo para poder ubicar el contexto en el que fue hecho el, el o fue redactado mejor o fue compuesto el salmo. Pero en, en el caso de nuestro salmo no tenemos ningún título, entonces no tenemos título en el salmo. Eh, ¿Qué más ha dicho la exégesis bíblica con respecto a este salmo? Este salmo abre todos los 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia. Por lo tanto, algunos exégetas han planteado que este salmo es el prefacio a todo el salterio, es como la puerta de entrada a todo el salterio independientemente si todos los demás salmos son sapienciales o no. Hay diferentes tipos de salmos, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos otros géneros como la plegaria individual, la plegaria colectiva, la acción de gracias, ¿no? Y muchos otros salmos más, pero este salmo es la puerta de entrada a toda la cantidad de salmos, y es lo que dice la exégesis bíblica. ¿no? También se puede pensar que en este salmo se podemos encontrar la síntesis de todo el salterio, porque, eh, eh, bueno, es interesante, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué si no todos los salmos son sapienciales? ¿Será que todos los salmos invitan a la reflexión, aunque sean plegarias, aunque sean cantos, himnos, eh, oraciones de petición por la enfermedad? Eh, acciones de gracias por no haber sido librados del peligro, eh, en fin, ¿por qué podría ser tanto la apertura como la síntesis de todo el salterio? Pues, porque este salmo, aunque su tono es sapiencial, también este salmo invitaría a que la piedad, es decir, eh, ¿cómo diríamos? Si la piedad del creyente es una verdadera piedad cuando se es sabio, o sea, cuando se reflexiona, cuando se, se, se piensa en un comportamiento acorde a la ley de Dios, entonces se da una verdadera piedad, se da un, un, una un verdadero canto, una verdadera vida de devoción, si se quiere una verdadera vida de entrega, una verdadera oración, una verdadera plegaria, si se quiere. Entonces esa es la razón por la cual se piensa que este salmo abre todo el salterio. Se necesita ser sabio para vivir conforme a los principios en el temor de Dios para que la vida de devoción sea auténtica y la piedad sea genuina. Sí. Entonces esas son como algunas de las razones. Para eh, determinar por qué ese salmo eh, abre todo el salterio. Bien, eh, este, 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 otro tema de este salmo que es la métrica y la sonoridad, como les decía, lamentablemente en nuestras traducciones nosotros perdemos ese efecto sonoro de la poesía hebrea, porque la sonoridad, pues, es la piedra angular de todo poema. Nosotros en nuestras culturas tenemos poema y los poemas tienen métrica y tienen ritmo y eso es hermoso al oído pero también es una manera de recordar, y por qué no decirlo, de, eh, de invitar a la reflexión a partir del, del, de los, del, del, del ritmo, de la métrica, ¿no? Y el hebreo, pues, tiene muchos recursos eh, para el poeta, muchos recursos de, de sonoridad, eh, y, que, y que lamentablemente, como digo, pues no son perceptibles en nuestras traducciones. Pero bueno, solamente voy a mencionarles que el Salmo, este Salmo, no guarda la métrica estricta de los versos. Por eso, cuando nosotros lo miramos y, y, y obviamente aunque nuestras traducciones, eh, por ejemplo la Biblia de Jerusalén y la Biblia de Reina Valera también, ellas ponen el Salmo en versos y los vemos en versos. Inclusive la Biblia hebrea lo pone en versos. Sin embargo, aunque esté en versos, no podemos pensar que tiene estrictamente todo lo que tendría un poema de métrica y de ritmo. Por eso se piensa más bien que este salmo tiene más una prosa rítmica y que es una prosa rítmica, pues una prosa es una forma de expresarse que utiliza el lenguaje de un modo natural sin atender a medidas exactas y determinadas como suceden del verso de una poesía, ¿sí? Entonces, por eso este salmo más que, o sea, no guarda, repito, la métrica estricta de los de los poemas sino es más una prosa rítmica, es decir, utiliza el lenguaje, pero no se fija mucho en las medidas estrictas de un poema. Por ejemplo, no, no lo traje acá, pero eh, el Salmo 92 eh, dice de la siguiente manera, bueno es alabarte, bueno, literalmente lo, lo voy a leer literalmente, dice, bueno alabar a Yahvé, dice la primera línea poética. Entonces tenemos, bueno, alabar a Yahvé o al Señor o a Jehová, de, depende de la traducción que tengamos. Tenemos tres, tres, um, tres acentos, uno en cada palabra, que generalmente en la poesía hebrea y en el hebreo recae en la última sílaba. Entonces tenemos tres. En la segunda línea poética dice, salmodiar a nombre tuyo, altísimo, literalmente. Salmodiar a nombre tuyo, altísimo. También tenemos tres acentos. Entonces, generalmente la poesía tiene tres más tres, es, son dos líneas poéticas. La traducción de nosotros dice, bueno es alabarte, oh Señor o llave o Jehová, y cantar salmos a tu nombre o oh altísimo. Si nosotros miramos la segunda línea poética, cantar salmos a tu nombre o oh altísimo tiene muchísimas palabras. Cantar salmos a tu nombre altísimo serían cuatro, por lo tanto serían cuatro acentos, pero en, la, en, el, en, el, en, el, en el hebreo solamente tiene tres. Entonces, generalmente, generalmente, ¿no? Eh, el patrón sonoro en la poesía abreviada es tres más tres, como el ejemplo que acabamos de, de dar. Pero también pueden encontrarse otros otros patrones como dos más dos en dos líneas poéticas, o cuatro más cuatro, o tres más dos, o cuatro más tres, o tres más cuatro. Generalmente, ¿no? Pero vamos a ver solamente como por como por mirarlo, porque no tenemos pues el tiempo, eh, pero como para mirarlo de manera general. Vamos a ver la métrica de nuestro salmo. Miren, acá tenemos el verso 1. He puesto la traducción aquí debajo, pues para que eh, sepamos. Aquí viene el hebreo y estas estas eh, chulitos azules, eh, quiero con ellos mostrar los acentos. Por ejemplo, el primer versículo tiene dos acentos. Eh, perdón, en el versículo 1 la primera línea tiene dos acentos. Aunque yo los puse en líneas, no obstante ya sabemos. Que, eh, que, que no podemos pensar en un verso estrictamente como un poema. ¿sí? Entonces aquí tenemos dos acentos, aquí tenemos cuatro, aquí tenemos cuatro, aquí tenemos cuatro. En la siguiente línea, eh, no anduvo en Consejo de Impíos, tenemos cuatro acentos, eh, y en Camino de Pecadores se so sentó, tenemos cuatro acentos, y en Asiento de Burlones no se so sentó, ahí tenemos pues eh, cuatro acentos también. Eh, Vamos a mirar el siguiente versículo, solamente como por reconocer los acentos. Aquí tenemos en el versículo 2, tenemos cinco acentos aquí, sino que más bien en la ley de Yahvé es, es su deleite. Es, esta traducción es literal, literal tal cual es, tenemos en el, en el hebreo. Tenemos cinco acentos acá. En el siguiente y en su ley medita de día y de noche tenemos cuatro. En el versículo 3, fíjense que aquí ya tenemos en la primera parte, pero a ver, en la primera en la en la primera eh, línea bueno digamos tenemos tres tenemos seis en la segunda que su fruto da en su tiempo tenemos cuatro, luego y su hoja no se marchita tenemos dos y todo lo que hace prospera tenemos tres. Entonces si nos damos cuenta nos sigue la métrica de la que estábamos hablando eh, de los poemas. Aquí en el versículo cuatro tenemos dos, no así los impíos, son más bien como paja que se lleva el viento. Tenemos cuatro acentos en el versículo cinco en la primera parte, por eso no se erguirán los impíos en el juicio tenemos cuatro ni los pecadores en la congregación de los justos tenemos eh, tenemos solamente tres. Bien, y en el último versículo tenemos cuatro, pues eh, conoce ya ve el camino de los justos, y en el último, la última línea más el camino de los impíos perecerá, tenemos tres. Entonces, eh, pues ese es como solamente reconocer un poco los acentos eh, para que veamos que eh, sí efectivamente es una prosa rítmica, no sigue estrictamente. Bueno, después de ese pequeño acercamiento a la, a, la, a, la, a la rítmica, a la métrica del Salmo, habría mucho más que decir, pero pues eh, por ahora lo vamos a dejar ahí porque necesitamos conocer el hebreo para poder mirar otros efectos sonoros que tenemos allí, como algunas eh, consonantes que se repiten y, y, que, y que también tienen una particularidad, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Ahora, vamos a pasar a la estructura del Salmo. ¿Cómo dividir el Salmo? Eso también es exégesis. Porque después de estas introducciones uno dice, bueno, yo quiero estudiar el salmo y descubrir dentro del salmo, al interior del salmo, tengo que volver a escribirlo porque necesito eh, saber cómo se divide, cómo está dividido el salmo. Entonces, en este salmo han habido muchas propuestas. Estas son las propuestas que tenemos, muchas, estas y seguramente muchas más. Algunos, como estos autores que tenemos acá. Dividen el salmo en tres partes, los versículos del 1 al 3, del 4 al 5 y el 6 aparte. O sea, son tres partes. Otros lo dividen solamente en dos partes, del 1 al 3 y la segunda parte del 4 al 6. Otros autores lo dividen también en tres partes, pero el 1 y el 2 es una primera parte, el 3 y el 4 versículos es su segunda parte, versículos 5 y 6, otra parte. Eh, tenemos otras divisiones como también tres, pero versículos 1 y 2, una parte versículos 3 y hasta el 4a, la segunda parte, y versículos 4b al 6, otra parte. Otros lo dividen 1, 2, versículos 1 y 2, una parte, el versículo 3 solito, lo dejan solito, y el versículos 4 al 6, otra parte, tercera parte. Eh, tenemos distintas divisiones, miren, otra, un versículo 1 solo, versículos 2 y 3, segunda parte, versículos 4 y 6, tercera parte. Eh, otra, versículo uno solo, dos y tres solo, este tiene cuatro partes, versículos 4 y 5 otro y el versículo 6 solito, o sea, este tiene cuatro partes. Y otra parte, eh, un versículo 1, versículo 2 y 3, 2, el versículo 4 solo y versículos 5 y 6 de otra manera. Entonces, este salmo ha sido tan estudiado porque es un salmo tan querido y ha sido tan estudiado que los estudiosos no se ponen de acuerdo en cómo dividir. Hay diferentes propuestas. Vamos a mirar una. Que va a ser esta propuesta que tengo acá. Y voy a dar las, uh, como las, uh, la justificación de por qué lo divido en tres partes. Aquí yo lo tengo en tres partes. Eh, la primera parte serían los versículos 1 y 2 que dice: Dicho es el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, más se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra de día y de noche. ¿Por qué? estos dos versículos porque aquí tenemos pues un contraste por este más que tenemos aquí en rojo dice dichoso el hombre que no sigue el consejo que no hace, que no hace más en esta traducción sino en otras traducciones podría decir se complace en la ley de Yahvé. así que aquí encontramos un, un contraste y por eso los versículos uno y dos pueden ir en una primera parte Luego, en los versículos 3 y 4 también podemos encontrar una segunda parte. ¿Por qué no lo uno? Porque en teoría eh, yo podría decir, bueno, yo podría unir el versículo 3 al versículo 2, porque el versículo 3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Pues seguramente está hablando del versículo 2, del hombre que se deleita en la ley del Señor, que ese será como un árbol plantado. ¿Por qué no lo uno? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo divido? Porque aquí en los versículos 3 y 4 tenemos dos símiles. Primero se habla del árbol y luego se habla, no así de los impíos, se habla de la paja. Y también tenemos un contraste. ¿sí? Entonces tenemos acá, además tenemos un verbo en hebreo que se llama becatal, que eh, eh, ese verbo nos indica que podemos empezar un nuevo segmento. Entonces, eh, literariamente hablando o, y lingüísticamente hablando también, este verbo que tenemos acá nos ayuda a dividir otro segmento. Aunque está conectado por el tema, no obstante podemos hacer una división por el verbo. Pero también tenemos otro contraste acá. Entonces tenemos un árbol por un lado y por otro lado la paja, la paja que se lleva el viento. Entonces tenemos dos símiles, un contraste entre dos símiles por eso podemos ponerlo en una segunda parte, versículos 3 y 4, eh, ambos símiles, y por último podemos dejar los versículos 5 y 6 aparte, porque el versículo 5 dice, por eso, el versículo, esa, esa primera parte en esta traducción, esta sería como una conclusión, por lo tanto ya no, ya no, el símil ya no continúa, el símil termina, y luego el, el, el salvista Inicia el versículo 6, el versículo 5, perdón, con una conclusión. Por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Y el versículo 6 lo podemos unir ahí también al versículo 5 y podemos tener entonces una tercera parte, porque el versículo 6 sería la razón por la cual los impíos no permanecen en el juicio, ni los pecadores tampoco. ¿Y cuál es la razón? Porque Yahvé conoce el camino de los justos. Y fíjense, más adelante lo voy a mencionar y voy a ir un poquito más rápido porque me senté en la palabra y nos faltan los elementos más importantes. Eh, y ya ya lo vamos a explicar, porque solamente Yahvé entra aquí en relación con los justos, pero fíjense que no hay una relación de Yahvé con los impíos, porque no dice, no dice que Yahvé no conoce el camino de los impíos, que uno esperaría, bueno, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el de los impíos no, y no dice eso dice porque ya ve conoce el camino de los justos y aparte dice pero el camino de los impíos se pierde. Ahí hay una cosa como extraña. Entonces, bueno. Entonces, así las cosas con esto que acabamos de decir y con estas con estas palabras en rojito que tenemos acá que nos va mostrando, nos fue mostrando tres contrastes, por eso dividimos el salmo en tres partes. De manera que en conclusión podemos decir entonces que nuestro salmo, la estructura de nuestro salmo, pues la que nosotros vamos a seguir Está en tres partes. En los versículos 1 y 2 tenemos un contraste entre los valores y la orientación de la vida. En los versículos tres y 4 tenemos otro contraste entre los símiles, el árbol y la paja. Y en los versículos cinco y 6 tenemos nuevamente otro contraste entre los resultados de los dos caminos, de los, el resultado de los dos caminos. Ahora, aparte de eso, estas antítesis, estos contrastes en todos estos versículos del uno al 6, también. Nos muestra una estructura general de todo de todo el salmo, también en contrastes, de la siguiente manera. Vamos a mirar la siguiente diapositiva, pero no sé si pasaría, por eso lo, 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 lo quito y vuelvo y lo pongo, porque a veces no pasa. Miren, es, eh, toda la estructura del salmo en general también está está en contrastes. Mire, tenemos una correspondencia entre los versículos 1 y 2 y, los, y el versículo 5, por eso lo pongo en rojo, y los llamo a y a prima, hay una correspondencia aquí se habla de la, de la descripción del hombre que no va que está de pie, que se sienta entre los malvados pero también se habla del que medita en la Torah y aquí en el a prima en el versículo 5 en rojo abajo también se está la descripción de los malvados que no se, levantan, no se levantan entre los justos pero también se habla de que el Señor conoce el camino de los justos, pareciera que no hay correspondencia pero sí la hay porque quien medita en la ley del Señor y se deleita en ella, vive la ley del Señor y entonces él entra en una relación, si me permiten, de intimidad con el Señor. Por eso el Señor conoce a los suyos, los conoce. Eh, y también eh, eh, la descripción del hombre que, que, que hace esas tres acciones, pues es la descripción de los malvados. Y entonces hay una correspondencia entre la y la prima. En un segundo momento tenemos el azul tenemos una correspondencia que la vamos a llamar B acá y acá B', porque hay una correspondencia y es la metáfora del árbol para el hombre, que es orientado por la Torah. Los versículos 1 y 2 lo definen, pero en el versículo 4B está la metáfora de la paja para los malvados, como se identifica en el versículo 4A. Entonces también tenemos una correspondencia clara entre estos versículos B y B'. Y en el centro, esta es una estructura que se conoce como estructura quiástica. Y en el centro tenemos en el versículo 3b la prosperidad de ese hombre que se que medita en la Torá y no así los malvados, como negación de esa prosperidad, ¿no? Entonces volvemos a tener C y C prima. Fíjense que todo el salmo en general tiene una estructura quiástica. Y uno dirá, quizás ustedes están preguntando, bueno, ¿y esto para qué me sirve? O sea, para qué me sirve identificar una estructura en un pasaje que yo voy a leer en este caso en este salmo pues porque estos contrastes son los que nos van a ayudar a identificar la teología de nuestro salmo, ¿sí? Entonces, bueno, ya teniendo este, estos contrastes, vamos a mirar otra cuestión que, pues, que es importante mencionarla, aunque se, 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 se ve mejor un poquito en el hebreo. En el versículo 1, miren, estos verbos no sigue, se detiene, eh, ni se detiene. Eh, y ni se sienta todos estos verbos del primer versículo están en un perfecto en el en el hebreo en un tiempo perfecto pongámoslo así no aunque en el tiempo en el hebreo se entiende desde otra perspectiva pero pongámoslo así para que lo entendamos pero ese perfecto no se ha sentado se puede traducir cuando es perfecto no se ha sentado no ha seguido no se ha detenido sin embargo se traduce en presente porque ese perfecto tiene es un perfecto nómico, es decir, es, es un perfecto con valor de presente, es decir, un presente lineal. O sea, es feliz el hombre que nunca ha hecho eso. Por eso en un presente, por eso se traduce en presente. O sea, no en pasado, porque el perfecto se, se traduciría como que no ha seguido, como un pasado, digamos, ¿no? Sin embargo, tiene ese valor de presente, o sea, el dicho, es dichoso el hombre que nunca ha hecho eso por eso presente, es un valor de presente, por eso nómico, ley, normativo, porque nunca lo ha hecho, ¿no? Entonces los verbos también son importantes para entender el salmo. Ahora, los otros verbos están aquí en imperfecto, ¿no? Sino que se complace, eh, da a su tiempo, bueno, viene la metáfora, eh, todo le sale bien, eh, porque es un imperfecto, un imperfecto es como, eh, como entenderlo, también es de valor general, también tiene un valor nómico, es decir, un valor normativo, porque el imperfecto son acciones no terminadas. O sea, siempre se complace en la ley del Señor y siempre la susurra de día y de noche y siempre dará fruto. Digamos, esa es como la connotación, si me permiten, del imperfecto, ¿no? Habría eh, otras cositas ahí, pero como para que miremos el valor, el valor, eh, estas acciones y estos verbos que utiliza el Salmo acá. Son esos verbos que, que hablan de un eterno presente, si me permite. Un eterno presente. Un eterno presente porque el, el que medita en el Señor nunca hace lo que hace el malvado. Es como, como una normatividad para el que medita la ley del Señor. Mientras que el malvado pues también tiene, tiene como norma hacer el mal. ¿no? Entonces por eso ahí los verbos son muy importantes. Bueno, solamente una cosita porque eso nos ayuda. Bueno, luego vamos a, a ir al interior de nuestro salmo porque ya tenemos la estructura grande, ahora tenemos que pasar por cada una de estas partes. Entonces, también tenemos estructuras al interior de cada una de las partes. La primera parte dice dichoso el hombre, podríamos decir que es A. Luego, estas tres partes que dice que no no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni del banco de los burlones se sienta, lo podemos llamar B, pero esto es negativo, ¿sí? y acá encontramos un paralelismo sinonímico también y uno dice, bueno, ¿por qué es sinónimo? Ah, porque hay tres líneas acá que repiten lo mismo, o pongámoslo así, con diferentes palabras. Aunque aunque los aunque, aunque tienen connotaciones mm, semánticas fuertes, pero pero son tres líneas que, digamos, se habla de los impíos, por eso pongo los colores. Miren, en la primera dice los impíos, en la segunda tiene los, pe los pecadores, en la tercera los burlones. Pero también hay tres acciones: no sigue, no se detiene, no se sienta, en, en el consejo, en la senda y en el banco. O sea, tenemos tres líneas, pongámoslo así, aunque no tenga la métrica exacta, pero para que lo podamos estudiar. Tenemos un paralelismo sinonímico, y uno diría: ¿para qué me sirve a mí saber que esto es un paralelismo sinonímico, que se repiten tres, tres, tres veces como tres ideas? Pues porque está haciendo un énfasis. El énfasis de los paralelismos en este caso, eh, estos paralelismos nos están hablando de un modo de ser del malvado, de un modo de ser del impío, de un modo de ser del pecador, y entonces está poniendo un énfasis en cada una de las acciones, y ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Luego el segundo versículo dice, ya lo habíamos visto en la estructura general, tenemos un B' en correspondencia, porque aquí también tenemos un paralelismo sinonímico. ¿Cuál es? Más, ese hombre dichoso se complace en la ley de Yahvé. Su ley, ¿cuál? La de Yahvé, por eso su en morado, porque también se habla de Yahvé, está la ley repetida acá, se complace o susurra de día y de noche. No tenemos tampoco un paralelismo exacto, exacto, eh, como generalmente eh, se puede tener sí entonces pero sí tenemos entonces dos paralelismos sinonímicos uno que enfatiza cómo es el actuar del malo y uno que enfatiza el que se complace en la ley del señor entonces tenemos una parte a una parte b que es negativa y una parte b prima en correspondencia pero en contraste que es positiva en contraste sí profundizando un poquito en este en estos en estas dos primeras partes el versículo 1 Voy a, a ponerlo en grande para ir sacando. El versículo 1 que dice, dichoso el hombre que no sigue. D que no sigue el consejo de los impíos ni en la senda de los pecadores se detiene ni se sienta. Aquí tenemos estos tres verbos que tenemos acá. Esos tres verbos muestran un trío de deterioro. Inicia con pilares que van a definir su estilo de vida, unos pilares, una vida, pero, pero si se dan cuenta es una vida que se agota, ¿no? Primero, sigue el consejo, que no sigue el consejo de los impíos. O sea, ¿cuál es el consejo de los impíos? Es la fuente de donde, se obtiene, de donde las personas obtienen sus planes y las pautas de conducta y de creencia. Pero una vez que parte de esa fuente se detiene. Y no solamente se detiene, sino se sienta. Por eso estamos hablando de un trío de deterioro. ¿Qué más podemos decir acá? que esos tres verbos indican movimiento, por eso nos esos tres verbos nos llevan a pensar en una metáfora del camino, en la metáfora de la vida si se quiere, en la metáfora de la vida, ¿no? De cómo se construye la vida. Bien. Luego en la siguiente la siguiente diapositiva hay, está un énfasis en los no. Aquí hay un énfasis eh, bastante bastante marcado con los no también. Y este no es importante. No, no, no. Tres negaciones. No lo hace, no lo hace, no lo hace. Esas tres negaciones también resaltan un énfasis importante. Luego en el versículo uno, pues como para mirar un poquito más el consejo de los malos, ya habíamos dicho, ¿no? Son las ideologías, las maneras de pensar que no llevan a nada bueno. Eso son, es la fuente de los, de, los, de los malos, los que son moralmente y activamente malos. Son los que son burladores del proyecto de Dios y de las sanas costumbres. Son aquellos que no toman la ley divina como criterio para fundamentar su obrar. Fíjense, el consejo es la fuente, el consejo de los malos es la fuente para sobrar Y no es la ley de Dios, no es el criterio. La ley de Dios no es el criterio como fundamento del obrar. El versículo 2 no se detiene en las sendas, es decir, transgreden los mandamientos. Llevan una vida sin moral alguna. Aquí la palabra pecador se puede entender como el criminal, el culpable, el que es incapaz de dar al blanco. Son prisioneros de sus malos deseos. Y la siguiente línea eh, dice de la siguiente, de la siguiente manera: Entonces, no se sienta en el banco de los burladores. Es decir, ¿quién es el burlador? El que ridiculiza al que es diferente. Se burlan del que es cristiano, se ríen de los que son buenos y viven rectamente. Los burlones se pueden entender como una mofa de los principios, como una burla de los principios. Entonces los burladores forman una asamblea, se sientan juntos, son fuertes en número que aplastan al que no vive como ellos. ¿sí? Bueno, vamos a, 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 a mirar el contraste, porque sino que sigue su camino. No se detiene ahí. Esa es la metáfora del camino, la metáfora de la vida. Entonces el dichoso el hombre que hace, no, medita en la ley del Señor, la hace suya, la convierte en su estilo de vida, sigue sus principios. Eh, ese, ese, ese deleitarse se puede, tiene varios sinónimos. Puede ser su placer está en la ley del Señor, su agrado está en la ley del Señor, su complacencia está en la ley del Señor, su deleite está en la ley del Señor, su querer, su desear, su, se inclina hacia la ley del Señor. ¿Qué es meditar? Es susurrar en voz baja. La ley de Dios está en su mente todo el tiempo y por la ley de Dios va estructurando toda su vida y toda su existencia. ¿sí? Eh, entonces, en conclusión de esta primera parte, de estos dos, podemos decir que podemos decir que, uh, aquí, podemos decir que es feliz el hombre que no camina. No se detiene y no se sienta a vivir como ellos viven. Que no adopta sus ideologías. Que no se identifica con sus costumbres y no sigue su proyecto de vida. Sino, por contraste, su deleite es meditar en la ley del Señor, en sus beneficios. Como una verdad atemporal. Porque es un eterno presente. Lo tiene como norma meditar en la ley de Dios. Porque hablo de la ley de, del Señor y sus beneficios. Aquí es donde les decía, podemos evocar el Salmo 119. Cuando nosotros estudiamos el Salmo 119, es, es un acróstico de las letras del alfabeto hebreo, y cada una de esas estrofas tiene sinónimos para hablar de la ley de Dios y de los beneficios de, de ver la ley de Dios. Es como, como cuando el salmista dice: La ley de Dios es como la miel a mi paladar. Es, es bellísimo el Salmo 119, ese es como para otro estudio. Vamos a mirar rápido, sé que el tiempo se fue, pero vamos a mirar rápido, es unos minuticos más, por favor. El contraste entre los símiles, miren, aquí tenemos, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo su fruto y jamás se amuste su follaje, todo lo que hace le sale bien. Aquí volvemos a tener un paralelismo en todos este, estos dos versículos, pero un paralelismo antitético. Tenemos A, B... Como el árbol, y esto es lo que pasa con el árbol junto a las corrientes de agua, pero aquí dicen: no así los impíos, no así que ellos son como paja. En contraste, con el árbol está la paja a prima, pero que se lleva el viento. Aquí, como decíamos, este salmo no tiene los paralelismos eh, exactos, porque aquí tendría que, su, eh, en, en, en un paralelismo eh, exacto, tendría que describirnos qué más pasa con el que, con el que es como paja. Pero fíjense que aquí en el árbol nos describe tres cosas: ¿qué pasa? Hay fruto, su follaje siempre está eh, floreciente y da fruto. No todo lo que hace prospera para bien de, de los demás, claro, porque es un árbol, ¿cierto? No solamente para bien propio, sino para bien de los demás. Entonces tenemos un contraste acá. Luego, eh, solamente eh, miremos las oposiciones: miren las oposiciones que, te, que encontramos acá. Entonces, en los en símiles encontramos los elementos del viento, la tierra, el agua. También encontramos eh, la inestabilidad y la estabilidad. Viento, tierra, esterilidad, fecundidad, oposición entre malvados y honrados, estériles, inestables y estables y fecundos. La paja al viento y el árbol junto a corrientes de agua. Un eje de movimiento también encontramos acá. Seguir, detenerse, sentarse, arrebatado, no mantenerse o perderse. Todos estos son los, eh, los contrastes que encontramos acá. Acá mmm, quiero que miremos este. Aquí te, voy a utilizar este arbolito que tenemos acá para decir lo siguiente con el símil. El que vive este estilo de vida conforme a la escritura o a la ley del Señor, entonces miren lo que miren miren el, el dibujo. Está plantado junto a corrientes de agua. El agua, pues acá en el salmo es símbolo de la Torá, porque ella es la que le da la firmeza por la profundidad, ¿no? Siempre estará verde. Sus raíces profundizarán, dará su fruto a su tiempo, todo lo que hace prosperará. Entonces, miren cómo es. El árbol crece hacia arriba. La raíz le da la solidez y la estabilidad. La raíz es la que le da, pero gracias a que está cerca el agua, puede profundizar las raíces y le da fuerza. Y esa es la Torah, ¿no? Mientras que miremos lo contrario, eh, mientras, ah, bueno, solamente una cosita acá. Mire, al ser como un árbol plantado, en la Torah de Yahvé, los justos son conocidos por llave, son conocidos por llave. Ahora miren lo que pasa con los malos, miren la diferencia, aquí en el dibujito. La diferencia con los malos es que su manera de vivir es inestable, porque no son como el árbol plantado, sino como la paja. Aquí vemos, eso era lo que se hacía cuando se, se recogía el, el trigo o la cebada, los granos se ponían en el piso y se elevaban con un con algo hacia arriba, se trillaban y se elevaban con, con con este instrumento hacia arriba para que el viento se llevara el mugre y se llevara la paja. Entonces miren, su crecimiento es horizontal. Ni el cielo ni la tierra le da la estabilidad. El camino se pierde. No tiene un rumbo fijo para el mar, No hay un rumbo fijo, ¿sí? Entonces son empujados, son dispersados, son lanzados, son movidos, son arrebatados por el viento. No hay una estabilidad. Bien. Luego, la última parte hay un contraste en los resultados de los dos caminos que eso es lo que quería que miráramos Bien. por eso viene la conclusión no resistirán en el juicio de los impíos ni los pecadores en la comunidad de los justos a negativo en la comunidad de los justos hablando pues de la comunidad de los justos es positivo porque ya ve conoce el camino de los justos b prima positivo pero el camino de los impíos se pierde volvemos a tener aquí un contraste antitético ahora él eh, eh, explica, y quiero decirles, porque solo Dios aparece en relación con los justos. Porque cuando el justo se deleita en la ley de Dios y vive conforme a los principios de Dios, del Señor, pues él vive una vida en comunión con Dios, en intimidad con Dios. Por eso son conocidos por Dios. ¿Pero qué pasa con los malvados? Pues Dios no los conoce. Por eso no tiene aquí en el versículo no está Dios en relación con los impíos. No aparece Dios aquí que diga, "Pero el camino de los impíos no es conocido por Dios", porque porque se sobreentiende, no hay relación con Dios. Por eso ellos mismos perecen, perecen por sí mismos porque esa es la esa es el, el camino que han decidido escoger. O sea, Dios está ausente de sus vidas. Por eso no es no son conocidos por Dios por eso no aparece Dios en ese último en esa última simplemente entonces termino con esto y ya damos paso a las preguntas eh, entonces el Salmo 1 es una reflexión sobre tener la ley de Dios como base o principio para la construcción de la vida por ello son dos modos de ser y dos modos de proceder fíjense cuál es el más que, más aunque el, el Salmo habla de dos caminos, cierto, dos modos de proceder, sin embargo cuál es el énfasis teológico del salmo de acuerdo a todo lo que hemos dicho es la ley de Dios es meditar en la ley de Dios ese es el énfasis y es el centro teológico de todo el salmo ¿sí? También podemos y claro, eh, al ser el centro teológico pues obviamente entonces apela a la razón y al corazón, invita al conocimiento y al amor a la ley de Dios. Hay una antítesis que invita a, a, a reflexionar. Están los resultados. Está una vida basada en la Torah que es estable. La ley de Dios hace al hombre virtuoso y le conduce a la verdadera felicidad. Invita a meditar en los beneficios de la ley de Dios. Esa es la conclusión teológica. La aproximación, apenas habría mucho más que decir, pero es la conclusión teológica del de análisis exegético que hemos hecho del Salmo 1 bueno, creo que me extendí un poquito, pero con eso, con eso doy paso, pues entonces, a, a las, a las preguntas. Muchas gracias, profesora Elizabeth Rodríguez, realmente estamos muy contentos con la clase magistral que nos ha dado en, en esta noche, eh, me llamó la atención lo que usted dijo, que la tercera parte del Antiguo Testamento eran libros poéticos, y el 70% de la Biblia es Antiguo Testamento, entonces es es la forma como el Señor nos ha querido revelar su mensaje a nosotros. Y de ahí nos ha dado usted diferentes eh, claves o herramientas de análisis literario para poder escarbar en el texto bíblico y poder conocer el mensaje. Muchas gracias, profesora Elizabeth, y sobre todo por la emoción, como nos ha enseñado a amar la palabra de Dios. Y antes de pasar a mi colega Rolando Villena de Bolivia. Vamos a hacer un anuncio de los masterclass que tenemos. Tenemos dos masterclass ya la próxima semana. Como saben, ya estamos empezando el diplomado en Antiguo Testamento. No se lo pueden perder ahí. Este diplomado, eh, hemos visto ahora un, seis versículos de un capítulo. Ahora imagínense estudiar el Pentateuco los libros apiensaciales, eh, la literatura intertestamentaria, los libros proféticos, ¿no? Y vamos a tener una mirada del Antiguo Testamento. Esto va a ser el día de mañana y es totalmente gratuito. Ahí está la hora de, en cada uno de sus países. Y en el chat está el formulario para que puedan inscribirse y puedan recibir el link de acceso de Zoom. Así que los invitamos a participar el día de mañana en el Masterclass, Una Mirada del Antiguo Testamento, con el profesor Luis Garabito. Y el segundo Masterclass que tenemos, que es del Diplomado de Educación Cristiana, es Equipándonos para el Ministerio de la Niñez con la profesora Elizabeth Gómez. Esto también va a ser el próximo 16 de enero. Ahí están las horas de cada uno de los países. Así que también les invitamos a inscribirse en el link que se publica en el chat. Bueno, continuamos con la segunda parte, con las preguntas. Es tu tiempo, Rolando. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Profesora Elizabeth. Bueno, no estoy preocupado, estoy muy contento porque creo que la gente está muy satisfecha. Algunas veces nos bombardean con muchas preguntas, pero esta vez tengo dos preguntas muy interesantes que realmente nos van a hacer reflexionar. Y una de ellas es que, bueno, yo también ahora al configurar la pregunta, me gusta pensar y seguro que cada uno también va a pensar en esto. Bueno, en este tiempo la iglesia dice así. En su generalidad, nos preocupamos por la evangelización. Hablamos todo del Nuevo Testamento. El nuevo creyente, la nueva persona, va a tardar mucho tiempo en conocer el Antiguo Testamento. Y ahí viene la pregunta. Y dice, usted lo ha mencionado que tanto Job, um, Eclesiastés y bueno, hay dos libros de, la, de los libros en el, en el canon uh, católico. Carón Largo, de como Eclesiástico y Sabiduría, que prácticamente son libros sapiensales. Ahora, ¿se incluye de alguna manera o encontramos en la parte del Antiguo Testamento algo del Nuevo Testamento? No, dice. Pero, ¿de dónde le sacamos la riqueza? Todo el Nuevo Testamento no tenemos literatura sapiensal. ¿Cómo podemos hilar del Nuevo Testamento al Antiguo? Viene la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Me gusta mucho la pregunta. Muchísimas gracias. Porque, ¿cómo podemos hilar? Hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es que tenemos un problema. Nosotros siempre hemos separado el Antiguo del Nuevo Testamento. Y, claro, para la comodidad y estudio, pues digamos que lo separamos y estudiamos los corpus de manera independiente. Pero se nos olvida hilar. Porque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una continuidad pero también podemos encontrar una discontinuidad y también una progresión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a la luz de Cristo. ¿Cómo hacemos para encontrar el entronque, si se quiere, o la hilación entre Antiguo y Nuevo Testamento en lo que tiene que ver con la sapiencialidad, por ejemplo, en este caso? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, hay, es de muchas maneras. Por ejemplo, lo primero que había que decir es que los autores del Nuevo Testamento, ellos, miraron hacia atrás a todo su Antiguo Testamento y lo leyeron en clave de Cristo, o sea, los lentes hermenéuticos o los lentes de interpretación del Antiguo Testamento se llaman Jesucristo. De manera que cada uno de los autores del Nuevo Testamento, por eso ustedes encuentran mucha citación del Antiguo Testamento porque hay una una progresión en la interpretación que encontramos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la ley de Dios en Mateo, en el Sermón del Monte, hay una conexión muy clara con Moisés y con la ley en el Antiguo Testamento, muy clara con la ley, hablando de la ley. Y Jesús les dice, ustedes oyeron que se dijo, es más, porque no está volviendo, hay una continuidad, sería mejor entenderlo no por contraste, pero que sería mejor que no fuera la traducción así, sino es más, yo les digo vayamos más al fondo al espíritu de la ley que se nos olvidó. Entonces ahí hay una conexión en la ley de Dios y hay una invitación a reflexionar la ley de Dios. Y es todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos muestra a Jesús como ese profeta, bueno, los autores, hay autores que dicen que es el nuevo Moisés, otros autores mmm, prefieren llamarlo no como el nuevo Moisés, aunque Moisés y la ley y todo eso está detrás. Para entender Mateo hay que tener en mente todo el éxodo y todo lo que pasó en la alianza, todo eso hay que tenerlo en mente para entender Mateo, porque Mateo está actualizando todo eso a la luz de Cristo. Entonces, por ejemplo, ese, ese valga la redundancia, ese es un ejemplo de cómo hacer la ilusión. Otro ejemplo, en la literatura sapiencial, el Evangelio de Juan es muy sapiencial. Supremamente sapiencial. El logos, solo la palabra logos, ¿cómo entender la palabra logos o el sustantivo logos de Juan? Pues hay que mirarlo en conexión con no solamente con la palabra dabar, que es la palabra en el Antiguo Testamento en hebreo para decir palabra, sino también esa palabra, esa, esa, ese dabar en el Antiguo Testamento se encarnó en la ley, en la Torah. Y ahí está la conexión del logos encarnado, que no solamente es la palabra, sino es la ley de Dios. O sea, Jesús es, en el Evangelio de Juan, Jesús es la sabiduría de Dios, pero no una sabiduría que fue engendrada, como dice Proverbio, ¿cierto? Desde el principio fue engendrada, porque el libro de sabiduría... Que ya el pensamiento ha evolucionado. En el libro de la sabiduría se habla de una ley de Dios que preexistía con Dios. Entonces, ¿de dónde toma Juan? Porque Jesús no, es pre, no, no, no ha sido preconcebido. Es preexistente y ha estado siempre en Dios. Y es Dios también. Y es diferente a, a, a Dios. O sea, es Dios, es diferente al Padre, pongámoslo así, para que lo entendamos. Pero es la sabiduría de Dios. En los profetas se dijo: Yo les enseñaré. Y pondré mi ley en su corazón. cuando se cumplió eso en Jesús? Jesús escribe la ley en el corazón cuando se da el nuevo nacimiento, según Juan. Escribe la ley de Dios en el corazón. Hay una relación con la ley de Dios de manera distinta. ¿Y quién es enseñado? Pues Jesús enseñó en el Evangelio de Juan. Él es. Dios enseña a su pueblo a través de Jesucristo. O sea, hay una conexión impresionante en los libros de sabiduría, de los libros sapienciales, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Y de esa misma manera. De esa misma manera encontramos el entronque. Entonces, la pregunta, bueno, en la evangelización también un poco, ¿cómo hacemos? Porque de aquí a que conozcamos el Antiguo Testamento, ¿cómo hacemos? Pues cuando utilizamos o, o explicamos o enseñamos el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento cita el Antiguo. Ahí podemos echar mano al Antiguo y mirar cómo ese autor del Nuevo Testamento cita el Antiguo y cómo lo relee en clave Cristo y lo actualiza. Ahí tenemos la posibilidad de entroncar y de estudiar y de, y de, y de, y de hilar Antiguo con Nuevo Testamento. Así a grandes rasgos. Uh -huh. Perfecto, pues ahora muchas gracias, muy interesante. Y ahí viene la segunda pregunta. La segunda pregunta viene, es una pregunta interesante, pero viene casadita como aquí en Sudamérica decimos, aumento casero. Aumente, eh, por favor, dice, no, vamos a ponerlo así. Dice, eh, la versión Reina Valera 60 bien lo menciona diciendo, tiene un título, el justo y los pecadores. Eh, la versión Dios habla hoy Maneja un título que dice Felicidad verdadera uh -huh. Ahora cuando Usted nos hace la exposición Evidentemente en el hebreo esta, uh -huh. Este Este Salmo 1 No tiene un título uh -huh. Ahora Probablemente La llama ahí viene Dice cuál será entonces la relación del Salmo 1 Con la enseñanza La vida y La vida Claro, aquí en, en este momento tengo, bueno, yo tenía la Biblia de Jerusalén ahí en la diapositiva, acá tengo, la Reina Valera se sienta en mi mano y dice, el justo y los pecadores. Pero miren, los títulos, como nosotros sabemos, eso también lo vamos a ver en el diplomado de literatura Sapiencial y poética, pero eh, todos los salmos no tienen títulos. Cuando yo hablo de los títulos, fíjense que hay salmos que tienen títulos. Pero hay salmos que tienen títulos, por ejemplo, el músico principal, eh, salmo de David. Este tipo de títulos no tiene este salmo. Este salmo dice el justo y los pecadores. ¿Cuándo se pusieron esos títulos? Probablemente cuando se hizo la compilación. Pero si ustedes se dan cuenta, este título, por ejemplo, la reina valera 60, el justo y los pecadores, no refleja la teología del salmo. Acabamos de ver en el estudio que hicimos que cuál es la teología central del salmo, aunque habla de justos y pecadores, pero la teología central del salmo Está en la meditación en la ley del Señor, en el deleite en meditar la uh -huh. ley del Señor, que ese debiera ser el título del Salmo, porque ese es, el, ese, es el, ese es el propósito teológico fundamental del Salmo, ¿no? Y que obviamente, pues de ahí se desprende eh, eh, quien se deleita y quien no se deleita, ¿cierto? Dos modos de, de actuar y dos modos de proceder. ¿Cuál es la fuente, ¿no? Del modo de actuar. Entonces, estos, estos títulos. Eh, fueron puestos mucho tiempo después, probablemente no, no vienen en el texto hebreo, no, 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 no aparece el texto hebreo con un título, ¿no? No aparece el texto hebreo. Y, y uh, estos títulos, digamos, así como los títulos que tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los diferentes relatos, Jesús y Nicodemo, Jesús, esos títulos se pusieron mucho tiempo después, ¿sí? Eso no es, eso no es parte del texto pero se hizo por comodidad, dijéramos, pero a veces los títulos no reflejan el contenido teológico de un relato que nosotros estudiamos. Entonces, en este caso tenemos ese título, la, la Dios habla hoy tiene otro título diferente, la vida, etcétera, ¿cierto?, pero no refleja el título, por eso nosotros hacemos la exégesis para poder descubrir cuál es la verdadera centralidad teológica de, del relato, eh, y en este caso el que acabamos de, de exponer, ¿sí?, Muchas gracias, profesora Elizabeth. Creo que esto nos llama, apreciados hermanos, los 236 o creo que son más de los 236. Nos han llegado a los 370 y más inscribirnos al, al diplomado porque nos han motivado a hacer una reflexión y pensar en estos detalles. Gracias profesora y muchas gracias también a los hermanos que nos han manifestado con sus preguntas. Vamos a continuar pues con este tiempo conociendo la, a los felices beneficiarios de los recursos bíblicos que tenemos. Vamos a continuar. Adelante, hermanos. Parece que está con algún problema. Vamos a, de todos modos, oh, voy a darle el nombre de los ganadores que han sido beneficiados con el recurso bíblico en esta noche. Y tenemos desde Perú a Víctor Cáceres. Después, hasta muy pequeño, de Chile tenemos a Macarena Hidalgo. De Ecuador a Eliane Elian Carrera. De Guatemala, Priscila Camargo, de Colombia, Julio Cifuentes, de Bolivia, Eduardo Villarruel, de México, Jorge Vallejo. Esta es la lista. Hermanos, si usted ha escuchado su nombre, por favor, diríjase a la sociedad bíblica en su país y diga, he sido beneficiado con un recurso bíblico, por favor, ¿cuál es aquello? Compártame y conozca también un poco más de nuestro ministerio. Ahí tenemos para el próximo webinar, este 19 de enero. Tenemos un tema muy interesante con nuestro apreciado hermano Harold Segura, que nos va a compartir el tema Educando con Ternura. Yo creo que la mayoría de los que hemos elegido el diplomado sobre educación, también vamos a pensar mucho acerca de la ternura, por qué necesitamos aquello. Y bueno, nos vamos encaminando en este webinar del día viernes 19 de enero. Entonces, hermano, vayan tomando sus recaudos. Haga su registro a través del Zoom o de la, del Facebook, como usted guste mejor, pero vaya apartando su espacio para ir enriqueciéndonos con estas grandes bendiciones. Muy bien. Pablo, ¿tenemos alguna cosa más, hermano? Muy bien. Entonces, vamos a terminar este tiempo de bendición, hermanos, y queremos agradecerle a Dios porque usted ha dado su tiempito. Se está formando. Está aprendiendo junto con nosotros en la Sociedad Bíblica Unidas y vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a darnos un saludo entre todos mientras nos permita el sistema técnico que nos hablemos. Adelante, hermanos, que Dios los bendiga. Muy buena noche.